Bien, amigos, en estudio estamos transmitiendo desde la calle García Moreno y Atahualpa, donde hace contados minutos un accidente de tránsito entre dos vehículos de marca. Uno de los vehículos implicados en este accidente es un Toyota Fortuner de placas TBF4441 y un Chevrolet Aveo de placas GSA5892. El vehículo Chevrolet Aveo explotó el airbag. Y salió con varias afectaciones. Ustedes se pueden dar en este preciso momento cuenta de que están los propietarios del vehículo ya haciendo el retiro de las pertenencias para poder llevarlo hacia lo que es el canchón. Y el otro vehículo también está ahí. Están tratando de solucionar, de llegar a un acuerdo fuera de lo que son ya los términos legales, para así evitar un inconveniente. Ahora, este vehículo de acá se impactó después del choque con el auto Aveo, con este poste de alumbrado público, mi querido David. En esos precisos momentos es que el vehículo pierde control también ya y queda estancado en esta esquina. Ahora, hay las personas acá del sector nos dicen en estos precisos momentos que hay diferentes versiones del accidente, pero están tratando de llegar a un acuerdo. Varias personas nos dicen que acá debe de colocarse un semáforo, nos decían por acá. Sí, que lo que debe de colocarse... un semáforo, porque la gente se siente insegura en estos momentos. Sí, está insegura. Aquí hay accidentes más de una vez. Aquí se mató un sobrino también en esta avenida. Vino un carro soplado y lo chocó con todo. ¿Esto hace qué tiempo fue más o menos? Eso ya tiene como 3 años. ¿3 años y nuevamente otro accidente? Y siempre aquí hay accidentes, sino que llegan acuerdos y se van. ¿Su nombre es, amigo? Feliciano Rivera. Bien, este nos dice el señor Feliciano Rivera para dar a conocer que ya varios accidentes han acontecido acá. Y también otra persona vino y denunció con documentación en este preciso momento. Acá hay otro poste. Y ese poste de ahí está casi caído. Y solicitaban el retiro de él también. Y los amigos de CENEL dijeron que eso tenía que llevarse un proceso para poder realizarse. Bien, hasta ahora personas con lesiones no conocemos. Solo los daños materiales y al bien público. Nosotros volvemos a estudios para que siga con más información.